Televisión presenta Por un puñado de juegos. Una tortura retro con Raúl Montón de Punisher. Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de Por un puñado de juegos. Bienvenidos, son las 9 y 9, mira, ¿por dónde? 9 y 9 por ahí, por esos lares, 3 y 9 por aquí, por Paraguay. ¿Quién está por aquí? Vamos a ver, el Marcianito, Red Corsa, hace multivac. Bueno, sé que vendrá más gente o no, vete a saber, porque eso de que juega el Barça es jodido, pero yo sé que por lo menos me vais a escuchar o de refilón o por ahí en diferido cuando suba esto a YouTube. El programa de hoy, como habréis visto en Twitter o si os habéis pasado por el canal de YouTube o estuvisteis el viernes cuando lo dije, va dedicado a esa gente que está puesta ahí arriba, a los señores de US Gold, esos que tenían muy, muy, muy mala fama, pero ¿será la mala fama justificada? ¿No? ¿Qué os parece? ¿Puede que haya cosas que se salvan de US Gold? ¿Era todo malo? Yo creo que nos vamos a convencer que no eran tan malos como lo que parecían, pero vamos a ver, vamos a empezar hoy repasando los juegos de Spectrum, como veis ahí está, y vamos a dedicar más programas más adelante para que os hagáis un poco la big picture de lo que era US Gold y todos sus juegos, porque como digo, lo que ha quedado en la memoria colectiva a lo mejor no es tan correcto como pudiera parecerlo en un primer momento. US Gold básicamente empieza muchísimos años atrás de este primer juego que se lanzó, que era en 1984. 1984 fue el año en que la gente de Center Gold, que era una distribuidora, consigue unas licencias X para vender juegos yankees, o para convertir juegos yankees y poder hacer versiones de esos juegos para Europa, para ordenadores que popularmente no había en Estados Unidos o que había en poca cantidad, y para distribuir también esas marcas de juegos en Europa. Los primeros juegos lanzados fueron Last Challenge y el Forbidden Forest de Cosmi en Commodore 64 y el Beach Hit en multiplataforma. Pero antes de estos tres juegos, la gente de US Gold eran un grupo musical y de bastante éxito. Llegaron a tener producción con gente como The Kinks. Se pasaron por varios nombres cuando arrancaron. Aquí estoy leyendo de un genial libro que es del Chris Wilkins y Roger McKean, que se llama The Story of US Gold, que es de Mima Books y estuvo varias veces gratis. Ahora no sé cuánto anda el precio, pero es un libro muy recomendable y barato, barato, barato. Bueno, esta gente primero eran una banda que se llamaba The Castaways, hecha por chiquilines, o sea, tenían Geoff Brown, que luego fue el jefe máximo de US Gold, era el guitarra y la voz principal. Luego duraron bastante años, tocaban en bares y tal, y con los años se convirtieron en otra banda llamada The King Bees. Los The King Bees, que tocaban por allá en 1965, llegaron a tener incluso un número uno en Inglaterra con una canción llamada Go Now. En cualquier momento podéis buscarlos en YouTube, seguramente los encontráis por ahí, los King Bees. Luego, bueno, un poco como le pasó a Paco Pastor en España, que como sabéis estaba en Fórmula Quinta y luego le fue viendo
lo interesante que era todo este tema del software, montaron una distribuidora, más o menos igual que Paco, que se llamó Centergold, y cuando vieron que esto iba más allá, que se podían producir juegos para más plataformas, entonces ya fundaron US Gold. Lo mismo que cuando Paco abrió Topo, ¿verdad? Hay muchos paralelismos entre una cosa y otra. Digamos que ya sabéis que hay mucha gente del mundo de la música que terminó pasándose al software y bueno, y esta gente eran uno de ellos. Vamos ya con el primer juego, que es este Beach Hit. Los primeros juegos, como ellos no tenían un workforce, un equipos propios de programación, se encargaron de ellos la gente de Ocean. Yo creo que por eso era que empezaron con tan buen pie y los juegos tenían tan buena pinta. La gran mayoría de los primeros juegos están firmados o por Ocean o por Ocean o por Datasoft directamente, por Platinum Productions. Luego más adelante la mala fama ya vendría con las cosas de Proof, de Tiertex, de Canvas, etcétera. Pero empezaron muy bien y empezaron con esta gran conversión de Beach Hit que tenemos aquí. Vamos a despausar y ahí vamos. Este menú era absolutamente identificativo de juegos de US Gold. Incluso había algún juego de Ocean que luego llevaba estos menús y uno decía, ¿por qué es? ¿Por qué será tan similar, verdad? Venga, vamos a definir teclas. ¿Qué tecla más rara que pone IP? Con una separación, ¿no? Bueno. Ya, curioso, no es OPQA, ¿eh? Beach Hit, ya sabéis, es un juego multinivel que tiene, son como varios minijuegos unidos por un guión en común, en este caso de desembarcos en un país de un dictador ficticio. Tenemos dos maneras aquí, la fácil o la difícil. La fácil es intentar ir a tierra, con lo cual ya nos vendrán los barcos. Bueno, más que fácil, la rápida. Y la otra es esta. Lo he hecho al revés. He hecho la rápida. Me he saltado una fase. Espera, ¿sabéis qué? Vamos a... Bueno, da igual. Esta era la fase de los barcos. La segunda, si jugamos con otra fase que os enseñaré después. La verdad es que es una muy buena conversión de Commodore 64. Yo no suelo dar ni una aquí. Como veis, hay que calcular la altura del disparo. Ya llegaremos al Beach Hit 2, no te preocupes. Ahí abajo está marcada la cantidad de flota que tengo yo. Y me lo van destruyendo conforme me dan.
Venga. Pues no voy tan mal. Estoy aguantando bastante bien, oye. ¿Sabéis qué? Está dura demasiado. Vamos a poner desde la otra fase que nos hemos saltado. Es más, vamos a tirar de receta X para ver mejor las cosas. Ahí ese se va directo al desfiladero. Esta es la primera, hay que esquivar esos torpedos rectos con inteligencia inexistente. Y hay que ir pasando todos los barquitos, ahí tenemos 6, 7. Es parecido a la primera fase del Raid Over Moscú. Básicamente hay que atravesar gente y barcos por el desfiladero hasta que hayan pasado todos. ¿Se escucha un ruido de agua? No sé si puede venir de algún lado. Por cierto, hoy le he hecho caso a Chesaez y he reiniciado el ordenador antes. Vamos a ver si sirve para que todo vaya más fluido. Y ya se ha cortado dos veces la luz desde que estamos en el programa. Y ¡oh! La UPS funciona, señores. La UPS funciona. Venga, ánimo, tú puedes, que solo te quedan dos. Uno. ¿Qué os parece si aceleramos? Ahí está la fase en la que estaba yo. Joder, a este no se le va a escapar ni uno, ¿o qué? Se le escapó uno. ¡No! ¿Cómo ha pasado tan rápido? Ahí luego se mueven los barcos y hay que ir hundiéndolos de a uno. En el nos marca si nos hemos pasado en la inclinación o vamos bien. Ahí ese too long, too short, como para que vayamos calculando. Este barco siempre me pareció que llevaba una cruz ahí. Parece que estemos hundiendo el pan de azúcar de río en vez de hundir un barco. Ahí está el último. Venga, a por él. Y aquí ya viene el asalto propiamente dicho.
ahí están toda nuestra flota, todos nuestros tanques que estaban en nuestros barcos. Es un desembarco, es un poco, no sé, un poco saxo en esta fase. Hay que intentar no tocar las minas, por supuesto. Yo hago el programa porque tengo que hacerlo. No me gusta mover los días, por mucho que haya partidos por en medio. No como otros. Sí, es muy raro ver Moscú, Rescorsa. Qué números más grandes. Vamos a darle al turbo. Y aquí tenemos que acertar a eso. Que no sea un super búnker. Otra vez con el temita de la altura. Fijaos que estos juegos tienen niveles. Ahí. Le han matado un tanque. Y ahí sigue con el siguiente. Que alguien que graba un RZX tenga que gastar una más de una vida. No es mucho tiempo que digamos, ¿eh? No se puede. Ahí está. Ahí ha volado. Hola, Flunky. ¿Qué tal? ¡Se rinden! Y ese es el final del juego, no se esperen nada más. Luego se repite con el siguiente nivel. Siguiente juego que tenemos es otro, uno convertido ya por US Gold, que por supuesto también venía de Commodore 64. Es este clon más o menos descarado. Era el Beach Hit. Flunky, estamos con juegos de US Gold hoy. Este, que para mí por el menú, aunque me digan que es de US Gold, yo veo el menú completamente de Denton Designs. Yo no sé a vosotros qué os parece. Sinclair, venga. Había que llegar a una velocidad X y despegamos. Ahí está. Este ya no salió tan bien. Es bien simplón. Pero bueno, oye. Ahí la sombra. ¿Verdad que es muy Denton? Este es básicamente una mezcla entre Saxon y River Raid. Un control bien antipático para lanzar la bomba. Hay que dar hacia abajo y fuego. Con lo cual es muy difícil calcular nada. Kamikaze Trainee Class 1, cuando...
Ahí por fin destruí algo, Dios mío. ¡Oh! ¡Ah! ¡Mola, mola! Cayó en llamas destrozada el avión. Bueno, este es el Blue Max. Entretenido, sin mayores florituras. Aquí tenemos ya una maravilla. Una maravilla que venía de Datasoft y que también fue convertida por Ocean. Por supuesto. El gran Bruce Lee. Maravilloso, divertido. Todo. Y que se podía jugar a dos jugadores simultáneos. Uno llevando los malos. Eso molaba, era una ideaza. Como siempre, por supuesto, salía perdiendo con la versión de Commodore 64, que era la original de Datasoft y por lo tanto no estaba hecha por US Gold, que es a lo que vamos hoy. Pero oye, mantenía el tipo y era igual de divertida que la original. Buenas noches, Claudio. ¿Has tenido una dificultad asequible este juego? No, no como lo que estábamos acostumbrados en Spectrum. Súper asequible, en realidad. Venga, tercera pantallica. Molaba intentar hacer las cosas pasando de esta peña. Como por ejemplo ahora. Ahí está, te jode gordo. Me voy por el agujero. Algún usuario de espectro que no se haya terminado este. Yo me lo terminaba. Ahora con mi manquismo extremo acentuado por los años. Ahí ya veis. Estoy palmando cuando no debo. Molaría poder pegarles hostias así en plena subida.
La. Cabrón. Vaya. Sí, es divertido y punto. No importa que uno haya llegado a la última pantalla, igual es súper rejugable. Está bien, bien diseñado y punto. Ya está. Bueno, no está tan mal, ¿verdad? Ahora, entre tanto juego bueno, ya empezábamos a preocuparnos un poquitito por esta gente. Sí, sí, sí. Cuando vimos este Flak, es un shooter vertical. Viene de Commodore 64 también, pero es, ya veréis esto, es, oh cielos, ¿qué es esto? Me muestra la pantalla, uy, ahí está, guaupe, muy bien. Mira qué nave, empezando por ahí. ¡Ay, qué dolor de vista! Mira qué cosa. Claro, un shooter vertical del 84, pero oye. ¡Oh, cielos! Encima, por favor, me tiene que hacer scroll 2 minutos cuando me matan. ¡Qué dolor el despegue de la nave! ¡Qué dolor! ¡Ah! ¿Por qué? A ver. ¡Flak! Se llama Claudio. Es, no sé, no sé. Yo tampoco. Es que ni siquiera vino pirata. Es tan raro. Pero ya daba muestras de US golismo. Es un Chevy raro, sí. Muy raro. Buenas noches, ¿qué sabes? Aquí jugando con cosas raras de US Gol. No. Máquinas, placas y todo eso toca los viernes. El viernes toca Antonio Wave. Hoy es US Gol. El terror absoluto y no, no tanto. Ay, Dios mío. Si se pone a jugar algo un daltónico, me gustaría saber cómo distinguía una nave azul de un fondo verde. Qué cosa más rara este juego, ¿verdad? Chevius Basic, sí, ¿verdad? Una cosa así.
Aquí tenemos una de las primeras conversiones de recreativa de US Gold. Era la conversión bastante competente, todo hay que decirlo, del nuestro querido Pole Position. No, hombre, no, con Atomic Way no vamos a sufrir. Si son casi todos juegacos. Prepare to qualify. La recordaba mejor yo esta versión. La recordaba mucho mejor. Bueno, para ser del 84... Yo creo que gracias a el parpadeo que tiene la pista, uno tiene una sensación de velocidad mayor de lo que en realidad se mueve el juego. Pues, ¿eh? ¿Qué ha pasado ahí? Pues centraos nada más en el movimiento del coche. Se mueve lentísimo todo. Pero engaña. Ah, ese me lo comía. Digamos que cumplió esta versión, por lo menos. A mí me gustaba en su momento. Uf, qué brusco ese scaling de la meta, por favor. Qué bien me ha salido ese adelantamiento, ahora ya no me va a salir tan bien esto. Oye, pues choca menos que la máquina. Pedazo de banda de atributos que hay alrededor del coche. ¡Hombre! Solo una pista, por supuesto, lo cual, bueno, dejaba la cosa bastante, bastante limitadita. Aquí tenemos otro que seguramente tampoco sabíais que existía. Es una conversión de un juego de Artworks, un Strip Poker. No vamos a poner ni siquiera los rombos porque tampoco vamos a llegar a sacar ropa. Que a la aventura gráfica tengo que elegir... Esto mínimo es... un poco basic.
a que este no conocía de su existencia. Dibujando la parte que queda de la otra. Dios mío, ¿qué os parece? Meto el turbo en el emulador, ¿no? Ay, Dios mío, incluso metiendo el turbo, mira, mira, mira la velocidad. Estoy a 1000 por 1000 la velocidad del espectro. Ahí está. A ver, supongo que es por la primera letra. Rice. ¿Cómo cuesta escribir? ¿Cómo es descargarlo en Mule? Máximo 10. Yo idiota que no leo, ¿verdad? Y... ¡ya! ¡Hija mía! ¡Qué poco te arriesgas, eh! ¿Qué tengo? Una porquería tengo. Bueno, una pareja de siete. Vamos a cambiar. Lucho el 9. ¿Tengo que escribir la letra o qué? A ver, el 8, el 9 y la J. No sé cómo funciona esto. Bueno, ya está. ¿Para qué más? Para que veas, no está mal dibujada las chicas, para... Para ser del 84, bastante resultona dentro de lo que cabe. Vamos a por el segundo. Cabeza de playa. Ya de Platinum Productions. Que básicamente eran también gente de Ocean. Controles. Aquí hay que intentar que no me dé el amigo. Hay que repartir a la peña. 1, 2, 3. Espera. Uno llega a salvo. Están las cabecitas. ¡Ah! Espera, tiro uno aquí.
Y ahora vamos a elegir. Ahí. Corre, 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 corre. Uno. Esto, como siempre, era más divertido a dos jugadores. Porque uno llevaba al dictador y el otro llevaba a los que están atacando. Buenas, JMMC Twist, somos 13 o 12, dependiendo de la fuente. Según Twitch Studio 13, según la app de Twitch 12. Un tanque orinando, sí, algo así, ¿verdad? Puedo hacer que vayan varios al mismo tiempo, pero venga, vamos a arriesgarnos. Ahí, ahí, a desconcertarte, cabrón. Ajá, ahora viene, a ver, un, dos. No está mal la animación, pero no le he dado. Se le da, se le da, se le da, se le da. Toma. Este estaba sobrenombrado de Dictator Strikes Back. Me encantan las animaciones de los amiguis. En especial me encanta la de saltar por encima de la valla. Me está detectando a uno ahí. Venga. Aún queda más gente aquí, Dios mío.
plan suicidón ya todos, venga. Ya seguidos. Demasiado largas estas fases, ¿verdad? Ya mira cómo me está detectando al fulano. Por fin. Y ahora viene la penúltima fase. Ay, no. Creo que había que lograr que luce, pero es chunguísimo esto. Yo llevo el tanque ahora. O sea, el tanque al cañonazo, perdón. Y este era básicamente el Beach Hit 2. Siguiente, un juego que se paseó por cuanta consola de 8 bits había en su momento y que, bueno, que lo trajeron con más o menor fortuna al Spectrum. Era este Bontybok Strikes Back. Segunda parte del Miner 2049. Programado por Tim Miller en Spectrum. Bueno, os acordaréis de este. Básicamente hay que ir pintando el suelo, pero se me da mejor en el miner. Aquí es que me pasaba con el otro, no logro. Sí, ya sé que estando verde los puedo matar. Si no, a saltar. Pero va a saltar, macho. Ahí está. Ah. Lentíngolo. Primera conversión de Sega perpetrada por US Gold es este Buck Rogers. Que bueno, oye, no está mal, no está mal. Parece un poco de Atari 8 bits. Parece luego una versión de Atari. No tan fea como la de Atari 2600, pero bueno. Sí, tiene. Es curiosa la sombra y bueno, va bien. Nunca está de más tener sombra. Lo que no hay aún son enemigos en esta primera fase, ¿eh? Y
Y curiosamente, aunque no tenga nada que ver con los juegos de Aces, otra vez nos encontramos con el parámetro pasar X veces una nave por un sitio del Beach Hit, del Raid Over Moscú. Ahí están los aliens. Había otro clon de este juego en Spectrum que casi os diría que está mejor el clon que este. Pero bueno, el resultón se parece a la recreativa en algo, por lo menos, y qué más se puede pedir. La sombra sí quizás sea un truco para diferenciar al avión del resto, ¿verdad? Hoy no hay Moon Patrol, Chesaes, porque la conversión de Moon Patrol no es de US Gold. ¿O sí? No. Podría haberlo sido, ¿eh? Ah. Podría haberlo sido. Aquí tenemos otro de los clasicotes de Commodore 64. Convertido bastante bien a Spectrum, ¿para qué hay que decirlo? Este Impossible Mission. Madre mía, qué tecla más rara que tiene, hijo mío. Vamos a cambiar al interface, que siempre uno sabe lo que es. Aquí no hablan los roboces. Pero está bastante bien igual. Esos primos de los Daleks, que son los robots de Misión Imposible, me vais a decir que no. Tom corre, sí. Ya sé, cabrón. Por suerte mientras... Ah, iba a decir que mientras estoy buscando no me matan, ¿no? Claro que me mata mientras estoy buscando. ¿Cómo pues no voy a hacer eso? El primer Flunky Retro está diciendo que es el primer original que se compró en el 86. Y bueno, joder, gran juego, sin duda alguna. El Raid Over Moscú lo hemos puesto tantas veces, por A por B, que ya pongo directamente el RZX. Lo cual de paso me va a dar un segundo para ir al baño, pero aquí lo vais a tener jugando solito.
Por cierto, Che, ¿sabes? ¿Sabes que hay...? Claro, consigo de pegar porque no juego yo, no te jode. por eso pongo directamente este. Esta fase de un Saxon en 2D es absolutamente igual, la podían haber hecho en isométrico. Curiosamente, también US Gold y creo que directamente la gente de Platinum, que son los que hicieron esta conversión, hicieron la conversión del Saxon para Spectrum. ¿Sabes que ya llevo dos cortes de luz hoy y no os habéis enterado? Porque ya funciona la OPS. Por fin. Ya me empezamos a quejar que con lo que costó encontrar la pila no hubiera cortes. Ya, lo único que tengo que hacer es volver a encender el segundo monitor, que es una tele. Se me va el foco y tengo que volver a enviar el app de Twitch a la segunda pantalla, pero es un mal menor. Tecnología le quita la gracia a la vida, y sí. Cierta manera, ¿no? Venga, a terminar con los rusos. Hoy podría volverse a editar este juego perfectamente, porque los rusos vuelven a ser los malos, así que, bueno... Venga, venga, a por el punto negro. Adiós. Y ahí ya volvemos al inicio. La verdad que este era cortito. Aquí vamos con otra pedazo de conversión de Denton Designs. Ahí veis un menú de toda la vida. Es el Spy Hunter, que joder, salió muy bien. ¿A qué sabéis a qué tecla le he dado? Solo le falta la musiquita. Totototototototarón. Tararán, tar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 
como digo, solo le falta la música. ¿Alguien podía hacer una versión de 128 que con este mismo código? ¿Algún ruso? Pero la verdad es que hay una pedazo conversión. Otra vez me ha pasado la barca, venga. Qué bien, siempre sale left, ¿o qué? Jugable. O sea, lo logró. ¡No! Bueno. Ya está. Otro pedazo de conversión de la mano de Ocean. Era este Tupper. Qué divertido que era. Otra vez aquí nuestro querido menú. Ay, me ha faltado una letra, no cabe. Quería poner Cruz Manco. Con musiquita y todo. Es rápida. Claro, sí, no, no. Este era... Toda la versión, el Tupper tiene millones de versiones, cada una se la vendió en una bebida distinta. Hay versión Suntory, versión Pepsi, versión Budweiser, creo. Versión pulvera de fresa. Más que jarra cerveza, parece que les tiro taza de café aquí. Son pequeñitas. Ay, cabrón, moviste la única que... Cruz Manco, ya sé que puedo recoger las jarras. Y puedo coger propinas si me dejan. Y hago bailar a las fulanitas. Oh, me pasé. ¿Qué hice?
Pues me salió bien la jugada. Arriba. ¡Ah! Por perder el tiempo con las fulanitas de arriba. Vemos con conversiones de grandes recreativas. Aquí vamos a ver la del Saxon, que oye, no está nada mal. ¿Eso qué se supone que es? ¿Un efecto sonido? El monomenú. Eran algunas eran de Thor, otras no. Joder. Qué mal. Qué arranque más lamentable. Vacío, un pelín lentito, pero vaya, no está mal. No me he comido ese. No he hecho un punto. No he hecho ni un puñetero punto, macho. ¿Cómo ha avanzado tanto sin darle a nadie? Qué increíble, ¿eh? Siguiente. Los simuladores de vuelo estoy pasando un poco de ellos porque, bueno, me he saltado antes el Gunbusters, ahora me acabo de saltar el Ace of Face. Bueno, atención porque con este juego se da por empezada la mala época de US Gold, o por lo menos yo creo. Es el Breakthrough. A lo mejor tengo que cargar modo 48. No, no me salto mierdas. Me salto dado los simuladores de vuelo nada más. Ahí está el Breakthrough.
ya desmerece bastante la recreativa original. Pero bueno, por lo menos tiene colores. Y bueno, ¿verdad? Y bueno. Buena, Fujur. Aquí viendo el super castañismo de Just Gold. Oye, ahora que lo pienso, Cesáez, ¿no te recuerda al Moon Patrol? Salta, disparas, no. No, 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 un para todo el mejor. Saltando, saltando, qué gerundio. Vamos por el siguiente, que es otra conversión. Bueno, oye, no está mal. Está hecho por los húngaros de Andromeda Software. Y es el Crystal Castles, esa especie de Pac-Man isométrico de Atari, que tuvo cierta fama. Aunque para mí que el oso original está animado, aquí ni siquiera lo está, pero bueno, es resultón, no queda mal. Vamos a ver qué tal son las fases con plataformas móviles. Un segundito, viene a traer algo. Feo es un rato, ¿verdad? Este feo, 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 feo. Vamos a ver otro de esos que seguro que os pasaron inadvertidos en su momento. Esto es el Dr. Mado.
Y vamos a ver qué narices es esto, porque, bueno, también es de los poco conocidos. Parece que son ucranianos o algo así sus autores. Ahí tenéis esos Matisevich, Novonik, Popovic y Bukovsevich, Bukovsevich. ¿Cursor o qué? ¿O teclado? Ah, bien. ¿Qué es esto? ¡Oh, cielos! ¿Qué es esto? ¿Qué demonios es esto? ¿Y para qué cuerno alguien compraría este juego para distribuir? Ahí acabo de darme cuenta de algo. Joder. Del principio, a ver, ¿alguien se atrevió a grabar una receta aquí? Vamos a aprovecharlo porque la otra fase parecen completamente distintas. Es rarísimo, ¿verdad? También se conoce como Castle Hustle. Aquí el muchacho que juega se enteró mucho antes que yo de que tenía que romper la flecha. Ya casi lo tiene. En los 80 había mucho LSD, ¿verdad? Taslander vos, buenas. ¿Qué tal? El fútbol, ¿a qué hora es? ¿Está siendo ahora mismo? ¿Ya ha terminado? ¿Ya qué? Porque yo la verdad que más desconectado. Yo contraprogramo las cosas, pero por desconocimiento y por falta de interés. Por falta de interés en la otra cosa, obvio. Pesadito el corazón, ¿eh? Hay furbo, por lo visto. ¿Este cuál es, Flunky? Se llama Doctor Mado, o también conocido como Castle Hustle. Es una cosa rara. A ver si pasa esta pantalla o qué. Ahí, venga. Aquí tenemos un tipo de juego completamente distinto. Mira. Cosa más rara de juego, por favor. Sí, la verdad que mucho LSD por aquí suelto. ¿Eso qué? ¿Un río de espermas? ¿Lo de arriba o qué? ¿Qué baile de Zambito que tiene el personaje? ¡Mierda!
Sí, sí, esa es la velocidad del juego. No tengo nada acelerado. Oh. ¿Todavía sería la última fase o qué? ¡Qué cosa más rara! ¡Es un juego extrañísimo! Y a mí que me parecían raros los juegos de Anton The Sims. Droga, droga. ¿Lo de abajo qué es? ¡Me viene el alga! Venga, venga. Tú puedes. Ya lo hiciste. ¿Y ahora? Como para adivinar lo que hay que hacer en cada fase aquí. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? El típico juego que me da puntos por existir. Ay, no, otra vez aquí. Bueno. ¡Visto! ¡Visto, visto, visto! Visto ya, ¿verdad? No sé si hay que esperar que crezca el coral o qué. Espera. Aquí tenemos otro gran juego, bien convertido, muy divertido. El otro día pusimos un remake. Este, bueno, es más feo, pero la diversión está ahí. Esa música chicharra son... no dejan de ser curiosas. Sí, de la Upper versionada por Kraftwerk, ¿verdad? Algo así suena, sí. No se podía haber dicho mejor. Pero bueno, aún así se puede jugar. Se puede, según recuerdo, se podía parar esa música. Para que uno no sufriera demasiado. El amarillismo en esta pantalla es bastante destacado. Bueno, y el siguiente que vamos a poner es uno de esos juegos que, reconozcámoslo, no pasamos de la fase del simulador, como tampoco voy a pasar de la fase del simulador ahora, porque no tengo un maldito RZX. Es el Infiltrator. ¿Por qué no pasamos de la fase del simulador? ¡Porque lo teníamos pirata! ¡Lo teníamos pirata, joder! Y yo aquí me voy a pasar dándole a botoncitos. Aunque pensándolo bien, tengo instrucciones. Vamos al manual, ¿verdad? ¿Viste? Claro, por supuesto que lo devolviste el mismo día, porque no tenía instrucciones. A ver, manual. Take off procedures. A ver. Aquí tengo tecla por tecla. Pulsa la B. B. Arrancar el ordenador pulsando S. Ahí está. Pulsando S. Muy bien. Y ¿2300? No. Bueno.
Vamos a intentar otra vez. Ahí, ese es hacia atrás. Muy bien. Entonces, B. S. I. Ahí estamos. Definitivamente. Atención, porque Manco me ha salvado de la destrucción. Castle Hustle. No, búscalo por... Castle Hustle me parece que el juego con el que habrán mandado la cinta. Búscalo por Doctor Mado. Oh, un avión. ¿Sabes que la primera vez en la puñetera vida que estoy volando en el Infiltrator? Doctor Mado. Mado con dos Ds, creo. A ver, espera. Con dos Ds. Este tiene muchísimas fases luego. Es súper variado. ¡Ja, ja, ja! Aquí quería llegar. Señoras y señores. ¡Ahí! ¡Tortura para nuestros oídos! Eso, lo que más molaba era esa columna que pasaba por delante. Un gran esfuerzo en el apartado sonoro, ¿eh? Las cosas como son. Claro, está el Mr. Kung Fu. ¿Qué fue esta? Que es moderna, está bien hecha. La versión nueva es
maravillosa, la verdad. A mí esta me pareció mala en su momento, pero no tan mala. Y más después de ver los Masters del Universo de Joe Gold. En esa se cementaba la leyenda, ¿eh?, de esta peña. Aquí tenemos una cosa curiosota, que yo creo que era una copia del Fighting Warrior, muy descarada, que es este The Legend of the Amazon Woman. Bien programado, pero meh. Venga, hija mía. Muy vestida para Amazona. Que te pega un palo que te avío. Exacto, Amazon Woman. Bueno, es nombre como de película vieja, ¿verdad? No sé cómo se les habrán ocurrido los movimientos, porque hay algún movimiento absolutamente ridículo. Una menos. Parece un juego de Gargoyle, ¿verdad? Ese caminar es tan Dundarak. Flunky, no había leído. Viste, coincidimos perfectamente. Estamos en el año 86 ya. Cuesta matar a la gente aquí, ¿eh? Nuestro primer obstáculo, no persona. La cocotera. La maldita cocotera. Por ahí vienen flechas alguna vez, de cuando en cuando. Monotonito. Pero bien hecho, no se puede decir lo contrario, ¿verdad? Por lo menos. Aquí tenemos uno muy curiosote, basado en el Mago de Oz. Y es curioso porque es una aventura, pero tiene cosas bastante curiosas. Vamos a... ¿Dónde estás, maldito?
¿Ves? Tiene una interface así un poco más moderno de la época. Marco las cosas que quiero mirar. ¿Veis? Le doy a Enter. Y a interfacear no sé exactamente con qué teclas. Hombre, gracias con Anedagawa por el raid de una persona. Pero da igual, todo suma y cuanto más somos, más reímos con estas cosas. Aquí vemos uno que le cayó de rebote, bueno, porque empezó a distribuir cosas de otros autores. Y bueno, por ejemplo, le cayeron los juegos del señor Costa Panayi, alias Vortex. Y este es un pedazo de juego. Conocido como Revolution. Mira qué maravilla en 3D. Dash Rendarbo se ha suscrito, muchísimas gracias. Debería cambiar la meta aquí, poner suscriptores, ¿verdad? Pues lo de seguidores es ya muy de pobre hombre que aún no tiene las suscripciones activas. Venga. Las cosas de Costa Panayi siempre son una barbaridad. El movimiento de la bola es una cosa alucinante. Sí, jodido controlar. Tiene ese salto a lo pulga. ¿Queréis saber qué se tenía que hacer en este juego? Pues venga, RZX. A la resolución de estos gráficos, qué bien se ven. Básicamente había que ir destruyendo esos. Ahí, venga. Y ahora, a ganar fuerza y a cambiar de color. En realidad, es puzzle encima el juego. Y es jodido. Exacto, había que ir activando los cubos. El señor del raid nos está dando receta de tacos. Ok. Cosa rara. Y ahora tenemos aquí uno de los primeros juegos de 128K y uno de los primeros juegos de Olimpiadas de Epix que distribuyó US Gold. Es nada más y nada menos que el Winter Games. Este es el menú estándar de Sentient Software.
Milenio que no juega esto, por Dios. Ahí, algo hice. Este súper buen juego, muy divertido, junto con los Summer Games. A mí casi me gustaba más este que los Summer Games. Este había que ir. Mira qué preciosidad de fondos. Aquí no se ve tan bien, pero imaginaos lo que es esto con una tele de tubo. Ay, Dios mío, cómo era. Ay, este, ahí. Va a dar un infarto. Mira esa preciosidad de pueblo. A ver, cálmate, amigo. Te me va a morir. ¿Os acordáis de Hot Dog de la peli? Dios mío. Ahí, mucho mejor. Mi prueba preferida, el biatlón. ¿Qué es esta? Por la parte de tiro, más que nada. Con ese Justin de Sinclair. ¿Y ahora qué pasa? Simulador de octogenario. Esto es para jugar con Justin. Venga, que ya está. Joder, que no, aún no. Fin. Bueno. Y ahora, después de un buen juego, viene el horror. ¡Viene el horror! ¡Aquí lo tenéis! ¡The Official World Cup Carnival! Esto ya sabéis que era un juego de Arctic que le recompró US Gold porque le encargó el juego a los programadores de Match Day. Y como no terminaron a tiempo, dijeron, bueno, vamos a comprar un juego que ya está hecho. De 3 años atrás...
Total, la gente no se va a dar cuenta, lo que importa es la licencia y vamos a vender esta cosa. Aquí está. Por esto tenía que tener mala fama US Gold, por nada más. Es el timo de la estampita, pero este juego, bueno, era semi pasable en el 83. En el 86 ya ni os lo cuento. Exacto, no pasaron de todo. Y bueno, llamo que habría sido bastante mejor con Rickman haciéndolo, ¿verdad? Claro que tampoco te puedes fiar. Luego vas y le encargas un juego de fútbol para Mega Drive a los de Sensible y te sacan el World Champions y Soccer 2, que más o menos como esto, pero en 16 bits. Así que bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe lo que puede salir. Lo mejor el público. Ya, basta, basta. Basta de tortura. Venga, vamos a por un buenísimo juego otra vez. Feo de cojones, muy feo. Pero también a mí me encantaba. Es cierto que era así a dos colores todo el juego. Pero es divertidísimo el zorro. Es como los Goonies. El zorro. El zorro. Qué pena que no convirtieran el Conan. Conan mola muchísimo. Parecido a Bruce Lee, pero con cosas así, un poco de aventura. El tema del burro, ¿os acordáis? Ahí se está llevando una planta. Tiene buena planta el zorro. Pero en serio, a pesar de lo feo que parece, es muy entretenido. O sea, no feo parece, es feo. De parecer nada. Pero mira cómo tiene su gracia, el diseño de los niveles es bueno. Vamos a descubrir para qué queremos una planta en cualquier momento. Ahí va, pumba. Y se abre la puerta. ¡Ah, ahí está la planta, era para el contrapeso! Volviendo, haremos lo del burro. Curiosamente yo lo hacía antes. Ahí va. ¡Ah! ¡Zorro! ¡Zorro! ¡Sálvame, zorro! La llave. Boingui, boingui. Ahí el duelo, mola. Un poco pre-Prince of Persia, el duelo.
la botella esa para que se emborrache el guardia. Ahí, ese guardia. Y ahora saltamos en la barriga. No me digáis que no tiene gracia esto. Me falta algún efecto más de sonido. Aquí no les pinta la Z, sino que la Z va colgada. Venga, hay que saltar a la lámpara, por Dios. O hacer... Ah, no, hacer que alguien caiga en la lámpara, ya me acuerdo. Pre-retro. Bueno, tampoco tanto. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Oh! No me digas que no es peliculero todo. El que diseñó el juego se pegó mucho visionado de película del zorro. Está más que claro. Sí, pero si no sabes lo que hay que hacer es movida. Pero como tampoco te agobian mucho los enemigos, pues uno puede, no sé, ir haciéndolo tranquilamente. Atención, porque este juego es un antes y un después. Un antes y un después, ¿por qué? Porque aquí tenemos el primer juego de Tiertex. Y no empezaban tan mal. No empezaban tan mal. Es la conversión de esa recreativa de Atari. Uno no sabe, no sabía muy bien por qué funcionaban las recreativas de Atari. Este es bueno, sí. Yo creo que nadie es malo haciendo juegos, de toda la gente que hicieron, porque todos tienen alguno bueno. Entonces yo me inclino a pensar que era porque no les daban tiempo para hacer las cosas. Después empezaron con esa vorágine de lanzamientos y lanzamientos y lanzamientos y lanzamientos. Entonces no había manera de lograr esa cosa. Fijaos, este casi es un pre Tony Hawk de Game Boy Advance. La recle, claro. Estamos en la playita. Siguiente. Ah, aquí seguimos con las cosas muy feas. Esto se llama Black Magic. Y uno dice, ¿por qué convirtieron esto? Por Dios. Es una especie de Ghosts and Goblins mezclado con aventura. Mira qué cosa más fea. Por amor de Dios. Qué feo lo gráfico que son, pero muy feo, muy feo. Mejor el de Commodore es una virguería. Pero este que ya no sé. Hay uno peor, ¿eh? Tenemos distintos... Un poco RPG y todo. Bueno, bien. A lo mejor dedicándole su tiempo y jugando a otra versión. Hay un pollo. Y una uva. ¿Por qué parpadea? Sin venir a cuento. ¡Oh! ¿Un golem?
Suficiente. Por ahí está diciendo Flanky que le regalaron esto en un cumpleaños. Dios mío. ¿Verdad? Dios mío. Aquí tenemos otro de los conocidos de Epix, que bueno, oye, quedó resultón. Nunca me terminó de llenar este juego a mí ninguna versión, pero bueno. Ya lo ves, el California Games. Del cual hemos visto muchas versiones. Olimpiadas de porreros y un poco. Pereza, pereza, pereza. ¿Y cómo llegó a tener una segunda parte? Y es que yo no lo entiendo. Otro que, por ejemplo, parecía feo, pero cuando uno se pegaba unas partidas, estaba muy bien convertido. Fijaos qué menú. Ya, el menú ya es... ¡Ah! Uno para pensar, qué asco, qué cosa más horrenda. Pero oye, uno se podía jugar, se ponía a jugar, y... Pues no está mal esta conversión del Express Rider. ¡Qué menús más feos! Resultona. Para ser un gara. Imaginaos dónde buscaban programadores esta gente, en todos lados. Facilón, ¿eh? Feo, pero tiene la esencia de la recreativa sin duda. Más como es un juego muy variado el original. Tú no. Es como el West Bank esta fase.
Y con una sola carga, hace esto un poco más adelante del tiempo. Sin cargar cada maldita fase de cinta. Yo creo que se volvieron un poco vagos también los programadores. ¿Dónde había que disparar? ¡Aquí! Bueno, ya veis. Se puede pasar tranquilamente. Bueno. Pues me he dado una vuelta. Nada mal, pero que nada mal, muchachotes. Aquí tenemos el que fue el gran éxito de US Gold. Con esto llenaron sus arcas, pero de manera ostentosa. Era una buena conversión del Gauntlet hecha por Gremlin. Que, ¡oh, cielos! En España no tenía los últimos niveles en la cinta. Quiere decir que no se podía terminar. Está bien esta versión. Buen sonido 128. No tenía las voces, pero... No sé si falla lo de los niveles aleatorios, o no sé qué es o qué. Por lo menos en España no estaban todos grabados. Está muy bien. El mismo año ya estaban sacando disco de niveles extras. Esta peña, para aprovechar. Se llamó The Deeper Dungeons. Supongo que ese sí se podía terminar. Si no, mal vamos. Aquí tenemos otra aventura gráfica, venida de, también de Estados Unidos, de la gente de Paragon. O sea, aventura de texto, pero bastante curiosota también, como veis. A nivel de... De cómo está hecha. Dos cosas ya hay carga de cinta. Acelerar la carga.
Qué bonitos los gráficos, ¿verdad? Lo puse rápido ya. Y otra de las licencias que le dio pasta, pero pasta, a esta gente de US Gold es la de Indiana Jones y no el templo maldito, sino Indiana Jones y la última cruzada. No, perdón, este no es la de la última cruzada, este es el templo maldito, luego más adelante vendría la última cruzada. Con cinta eterna, con versión de recreativa de Atari. Feo de narices. Esta, la mejor versión es la de Atari ST de todas. Pues está hecha directamente por la propia Atari. Esta es horrenda. Toro, torororo. Me callo. Siete niños quedan. Se le he dado yo antes. ¡Horrorosísimo! Luego veremos el otro, Indiana Jones. Aquí tenemos la primera conversión de Proof. Last Mission, no confundir con el de Opera. Esta no estaba mal aún. En las misiones parecido al Time Pilot. O podéis ver, va lenta. Joder, donde esté el Bosconian en Spectrum, que se quiten los demás. Ese sí va suave. ¡Qué lento, por favor! ¡Pero qué lento! Pero de Guatemala nos vamos a Guatepeor, porque ¿qué os parece ver este juego de los Masters del Universo? Programado por Adventuresoft. Adventuresoft hacían aventuras, no tenían ni zorra idea de hacer juegos. O sea, hacían un juego de aventura, pero no arcades. Mirad qué desastre a todos los niveles era este juego. Es casi peor que el de los Masters de Gremlin. ¡Mirad el atributo, por favor! ¡Casi parece una barrera! A ver, era... saltar como era. A ver que me acuerde.
Ahí. ¿Qué os parece esta maravilla? Es horrendo, es el Highlander de US Goles esto. Mira la pantalla parada, sin moverme. Da el pego aún, ¿verdad? No suena a nada. Está convertido como 264 tan a saco que ni se molestaron en hacerle sonido. ¿Qué hay un atributo ahí? ¿Me sirve de algo? No. Esto se habla ya para abrir el castillo, ¿no? ¿O qué? ¡Oh, oh! Entré pero salí del castillo Grayskull. ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Qué excelsidad de gráficos! Oye, por lo menos lo tiene colorido esto, ¿eh? Como digo, a pantalla parada. Dice, joder. Me gustaría saber qué dispara He-Man. ¿Y de dónde sacaron que He-Man disparaba? En algún lado. Oh, Dios. Mira, mira, me subo solo. Ahí. Qué buena gente. ¡Qué cosa más horrorosa! Es una cosa horrenda. Lo curioso es que la aventura gráfica que hicieron ellos mismos estaba de narices. Pero claro, no les puede poner a esta gente a joder, a hacer esto. Y hacer arcades. Otra conversión bastante apañadilla era esta del Metrocross de Namco. No tiene música, pero está bien programada. Rapidilla. Bueno, me pasé rápido, venga. La versión que mejor le salió a esta peña de Pro también era la de Atari ST, pero oye, no estaba mal esta. Thank you.
ahí lo tenéis, no está mal. No está mal, es un buen juego. Otra conversión de Canvas. ¡Ah! ¡Canvas! Ya, mirad los gráficos arriba. Ahí. De el supuesto coyote y correcamino. Este juego a mí de verdad me hacía ilusión. Y cuando vi esto, digo, Dios mío. Ahora eso sí, hacía pip pip. ¿Sabéis que lo recordaba peor? Ay, Dios mío. A ver, esperadme un segundo, porque me temo que es alguien para venderme algún plan de algo, pero... insisten.
Bueno, solucionado era la compañía del agua, que, bueno, que había hace 10 días por ahí que tenía un super escape en la puerta y recién hoy se decidieron a venir y bueno, tenía que salir, porque si no, para convencerles que vuelvan a venir y ya está. ¡Oh, mira! Dios mío. Esta es de las pasables de Proof, porque está el señor Nick Brutti en los gráficos y eso se nota. Es pasable, ¿no? Es una super maravilla, pero por lo menos reconocible y es el Rigar. Me parece o tiene flequillo aquí el protagonista. Hasta donde yo recuerdo, el protagonista original del Rigar no tiene flequillo. Ay, ¿qué hice? No tenía que haberme puesto a disparar. Bueno. Es el del Renegade 3. No, hombre, no. Tanto no. ¿Hay un Rigar Reimagined aquí? ¿Algún hack? No, igual no lo tengo. Bueno, no importa. Uno de esos que uno no podía creer lo malo que era en su momento. Otra vez la gente de Paragon. Yo no sé ya. ¿Para qué? Déjales, ya no hagas nada. Era esta cosa del Saracen. Atención a esto. Que os vais a morir de lo lamentable que es. Keyboard. Un roguelike o algo así es. Entre un roguelike y un gauntlet. ¡Qué dolor, qué dolor! Me duele, en serio que me duele el scroll. No está tan mal. No sé. Me duele el scroll, en serio. Me duele la vista. La fecha para luego. Mucho antes. Ahí. Sí, también lo recordaba peor, pero bueno, tampoco que sea una maravilla, oye. Otra conversión muy digna de Proof, pero ojo, de Proof, pero ¿quién hizo el juego? Rafael Seco, que son palabras mayores, es el Solomon's Key. Se nota, es música Equinox a tope. Y el menú,
del amigo Seco. Está una pedazo de versión. Cabrón, cáete. No hace muchos años se convirtió el segundo juego de los Solomon's Key a Spectrum, que había salido antes en NES, por los rusos. Está muy chulo, es el Fire and Ice. Tiene una, se juega completamente distinto, pero igual es puzloso. Solomon's Key, gran juego. Aquí otro de esos juegos que nunca entendí. Nunca entendí, sinceramente. A lo mejor en Commodore 64 estaba muy bien. El Charlie Chaplin. Supuestamente hay que hacer una película sin gastar el presupuesto. Lo queda todo grabado. Yo nunca le vi el sentido a este juego. A lo mejor si juego la versión original, la Commodore 64, le veré la gracia. Si alguien lo entiende, que me avise. Que había que hacer además de pasear durante 10 minutos. Está el presupuesto, pero es que tampoco podemos elegir. Perfect to edit. Ahí está. Cuerno. Claro, lo que tengo grabado, lo edito. En realidad no me deja editar nada. No sé. No sé. En blanco y negro queda bien, por ser Charlie Chaplin, pero ahí queda. Otro bodriazo de Canvas. Era una conversión de un pedazo de juego de Commodore 64, que aquí quedó, madre mía lo mal que quedó, el Super Cycle. Me ha quedado un poco colgado. Vamos a cargarlo again. Mira qué maravilla. No. ¿Y qué os parece esta cosa? Esto ya es del 87, ojo, ¿eh? A mí me parece como que es esponjosa la moto, no sé, como que... Luego tenemos una conversión bastante resultona del Chevius. Dentro de lo que cabe, ¿verdad? Un full throttle de peluche. Buena descripción. Ahí está Chevius, que por lo menos no tiene esa música peñazo
lo cual casi hasta se lo agradezco. Se mueve rápido. Teniendo en cuenta lo que vino después de conversiones de recreativa de US Gold, oye, este está bien. Luego tenemos un juego muy curiosote que yo hasta hace pocos años no me enteré que era una licencia de una serie y que a mí me gustaba bastante. Era este Brave Star, musicaza de 48K de Don David Whittaker. No es espantoso, es entretenido. No está mal. Tenía su qué. Un poquito de aventura. Simple. Y de ir a los sitios del mapeado. A mí me gustaba bastante. Otro que era impresionante a nivel técnico, luego el juego era muy corto, pero formaba parte de un pack de dos juegos, dos por uno, desarrollados por dos hermanos. Y los juegos eran el Fast and Furious y el Thunderceptor. Mirad lo que son los dos juegos. Aquí tenemos una especie de... Los dos son shooters. Este está visto desde arriba. Y llevamos un árabe en una alfombra mágica. Está muy chulo técnicamente. Es tremendamente rápido y jodido. Curiosote, ¿verdad? Está bien hecho. Proto Magic Carpet. Bueno, pero el shooter nada más. Shooter puro. Y el segundo juego de esta peña es este Thunderceptor, que viene a ser casi lo mismo, ahora que lo pienso. Pero visto desde otro lado. O sea, con naves.
La Go era la línea barata y es gol, exacto. Así mismo. Técnicamente es una pasada. Extremadamente rápido. No por nada se llama Fast and Furious. No sé para qué gira tanto la nave. Y ese no sale nunca. Ni su familia. Sí, sí, está resultón. Venga, muere, muere. Algo de Jar Servants. Bueno, algo. Pero no está mal, ¿verdad? Para ser un 2x1 que te daban un juego por el precio del otro. Están bastante bien los dos. Y la prueba de que la gente, cuando les dejaban hacer cosas, hacían buenos juegos, era, por ejemplo, este lanzamiento de Go, US Gold, de Proof, llamado Trantor the Last Stormtrooper. Una maravilla la primera que la vimos, que lo vimos. Con una musicaza de David Whittaker, incluso en 48K, que es maravillosa. Y mira qué intro. Yo cuando vi esto, me acuerdo que venía en una cinta de Crash, que venían todo demos, y veo la demo del Trantor y me quedo. No, pero este no lo programó David Perry. Este lo programó David Quinn. Por lo menos en Spectrum. Los gráficos sí son de Nick Brutti. El logo de Probe bien. Una maravilla rutinita esta de Don
Whittaker. Juego como tal es simplón, pero es espectacular. La espectacularidad máxima vino con el Savage. Y luego, bueno, con las Tortugas Ninjas, con el... ese que tenía el nombre tan raro, tan largo. Con el Dandare 3. La animación del sprite es increíble. No, a nivel gráfico es una absoluta caña este juego. Básicamente hay que ir encontrando esas terminales y encontrando letras del password para poder desactivar la terminal principal, Simplón. Esa especie de surtidores te recargan las balas, la energía, te dan distintas cosas, pero vaya, es simple, simple pero muy, pero que muy espectacular. Otra de esas conversiones de arcade que uno no sabe muy bien de dónde salían era este de Deep. Es una especie de Deep Scan con scroll, que es de una recreativa súper desconocida. De hecho, yo hasta que vi la versión de Amiga, que dije, bueno, ¿y esto por qué está en Amiga? Y investigué un poco y encontré que era de una recreativa, pero... ya veis. No está mal convertido, pero... ¿quién narices conoce esto, verdad? ¿Quién narices conoce esto? Aquí tenemos... otra recreativa más. Dios mío, que prácticamente todo eran recreativas en esta época. Este es el Desolator de Source, que bueno, cuando podían lo hacían bien y cuando les daban menos tiempo lo hacían peor. De este vimos no hace mucho una conversión atroz. Esto decididamente es mejor que lo que vimos, ya no me acuerdo en qué vimos. Pero por lo menos tiene un scroll suave. Estas, esas os acordaréis que os van, vais rescatando gente y se van agregando y uno termina teniendo mucha gente detrás. Estamos ya en el 88, el año ya potente de US World a nivel de conversiones, que ya les debían dar, no sé, 15 días a la gente para hacer las cosas, porque, Dios mío, las hacían absolutamente como los churros. Mira, aquí una cosa curiosa, de las pocas cosas originales del año, sería este Echelon en 3D, hecho por la gente de Walking Cycles, que habían hecho ese juego de James Bond tan cachondete como era el Living Daylights, una especie de cabal. Este no tengo ni idea cómo jugar. Bueno, se mueve por lo menos.
Tenemos una cosa muy curiosota de Epix. No, Games Winter Edition. Hace falta poner... Venga, lo ponemos poquito. Poquito nada más, poquito. Pero hay que ponerlo, hay que ponerlo. Gráficamente es un pasote. Pero luego ya... Vamos a 178 por hora, de verdad. Lo mejor la música. Sin duda lo mejor es la música de Jason Seabrook. Luego tenemos una pequeña sorpresa que nos vino en el famoso RB88, que yo jugué como una bestia esto. Es este Psycho Pick UXB de Jaleco. Convertido por Software Creations y se notaba. Sí, uso el Game Base. ¿Lo oyes? Sí, oyes el turn-on de los preferidos. Yo todo Game Base, todo Game Base. No podría hacer nada si no fuera con Game Base. Me paso rellenando los recuadros de cosas que no tienen los Game Base originales. Este, por supuesto, es divertidísimo a dos jugadores. La música, bueno, a lo bule bule. No se hacía repetitiva, a pesar de que tiene dos compases por ahí. Oh, divertidísimo. Si os acordáis, el Crash Bash tenía una prueba que era prácticamente este juego. Veamos otra conversión de una recreativa Atari bastante popular en su momento, como es el Rock Blasters. Uno de los últimos juegos programados por DJL Software, que hacían conversiones sin pedir permiso a nadie en los primeros tiempos del Spectrum. No estaba mal esta. Un poco lenta quizás.
Es increíble que se molestara en hacer el desplazamiento lateral de la carretera. Obvio que en este la versión de 16 bits salían ganando, pero bueno, oye, resultona. Otra resultona que a lo mejor no la esperábamos mejor, pero bueno, oye, ¿qué quieres que te diga? A pesar de ser de Tiertex, era el Rolling Thunder. Era reconocible, se jugaba más o menos igual que el arcade. Salto para arriba. De hecho, no sé ni cómo lo he hecho antes. No está mal, ¿verdad? Bueno. Aquí este era un auténtico querer y no poder. Porque intentaron hacer los zooms y no sé qué, que hasta en Mega Drive se prescindieron de ellos, pero no, aquí, venga, no, tiene que ser igual que la recreativa, por favor, pero situaros. Qué bajita suena la música, Se pueden usar dos controles, no sé si os fijáis. Para... Mirad el zoom. Es que me faltan teclas o cielos. Tengo una receta aquí, vamos a poner la receta X. Buenas, ¿qué tal? Aquí, bueno, os lo estabais esperando, yo sé que lo estabais esperando. Aquí empezó la super declive. ¿Sabéis qué es esto? Tri-Fighter. El Street Fighter, señores.
de Tiertex. Ya de por sí no era una super recreativa, reconozcámoslo. La mejor versión es esa que están haciendo para Mega Drive ahora. No sé si acabó o... pero igual. Sí, se mueve rápido. Luego otro día entraremos en... vamos a hacer un segundo programa ya anunciado de US Gold en Spectrum y aprovecharemos y meteremos los juegos de Commodore 64, que no son tantos, porque tener que juegos propios no había tantos, era todo juegos de importación. Este era para Game Boy. No, este es para Spectrum. Estamos viendo juegos de Spectrum. Spectrum de US Gold. Este no salió. Creo que solo salió para PC Engine y luego para los ordenadores. Si mal no recuerdo. Cargaba todo de golpe en 128. Única ventaja de este estropicio. Y hablando de estropicios, sigamos con más estropicios de Capcom. En este caso, el 1943, con lo bien que le había quedado a Elite el 1942. Otra vez de Probe. Conste que la versión de Spectrum le da 30.000 patadas a la de Amiga. Sí, sí, lo que oís. Ah, Chesa, en serio, la gente se te confunde. Piensan que el Street Fighter 2 es el 1. Tan para estas generaciones que no es nada el 1. De hecho, yo me acuerdo la famosa Street Fighter Collection de PlayStation y de Saturn. Tenía todos los alfa, no sé qué. El Street Fighter 1 no estaba. Hasta la propia gente de Capcom le ningunean. Este, lo bueno era que tenía energía y bueno, era un poquitito más mejor, ¿verdad? Este creo que lo vimos ya cuando hablamos de los juegos de 128K. Es un matamarciano un poco raro, exclusivo para 128. De Beam Software. No sé por qué me ha arrancado. Ahí está un modo demo. Es una especie de Star Force. De hecho, es muy Star Force. Jodido. Ahora vamos a ver una conversión mediocre, pero que la salvaba la música de Tim Fallon. Algo que empezó a ser muy, pero que muy habitual entre, bueno, con los juegos de US Gold.
y las conversiones de Software Creations en concreto. Aquí el Bionic Commandos, que la verdad que es un poco coñacillo, incluso el original, pero la música es brillante. No se entera ni de lo que hace aquí. Y bueno, señoras y señores, a ver, déjame un segundito, atender el teléfono. Bueno, pues, mira, oye, no me mata nadie aquí. Ahí está el último, creo. ¡Uy! Time Over. ¡Me ha matado el tiempo! Y otro que le pasaba lo mismo, que uno se podía pasar horas escuchando la música. Y luego, bueno, la conversión era medianita y más comparada con la pedazo de recreativa de donde salía esto. Era este Let Storm, al que vamos a jugar un poco y luego nos vamos a quedar escuchando la música así, embobados. Y la vamos a usar para terminar el programa. Venga, tú puedes. Los Falling, que te Falling.
todas las versiones de Led Zeppelin tiene una música tremenda. Encima, estas músicas se le ocurrían a la cabeza de Tim Follin nada más. Ni siquiera eran del juego original. Suena, es en estéreo además, fijaos. Aquí ya llegamos a la mediocridad. Bueno, este que mirad, tiene dos planos de scroll ahí en la carretera. Bueno, pues, como os decía, aquí terminamos nuestro primer recorrido por los juegos de US Gold. Quedan aún bastantes, queda la peor época, la del 91, con ese Final Fight, el Street Fighter 2, etcétera, etcétera. Nos quedan bodrios que descubrir y algún que otro juego decente que ver. Hasta aquí ha sido la edición de hoy de Por un puñado de juegos. Nos vemos el viernes con ese especialito del Atomic Wave, ese sistema arcade a lo Neo Geo, pero basado en parte en Dreamcast, aunque con más memoria. Que paséis una buena semana y bueno, pues nada, nos encontramos el viernes. Un placer haberos tenido por aquí. Ya sabéis que si os mola, os podéis suscribir y que este especial de US Gold lo encontráis el sábado en YouTube. Venga, nos vemos. Hasta el viernes. Chao, chao. No tengo.